Eduardito, te escuchamos. Primeras acciones en esta primera etapa donde yo creo que se le dio todo lo que planificó el comando técnico de Intigas. Tratar de presionarlo, de alcanzar el gol que le dé la tranquilidad para manejar el encuentro en los primeros minutos. Me parece que minuto 16, casi minuto 17, aquí se genera el tiro de esquina que le da la posibilidad del primer gol. Corrales con la coja, con la derecha, la que sirve para subir al micro, sí, pero que sin embargo le da la tranquilidad para seguir manejando después el encuentro en las condiciones que a ellos mejor lo acomoda. Desgaste, preocupación en la defensa rival. Aquí lo más claro que tuvo la San Martín para tratar de equiparar en el marcador. Un mal rechazo de Villasanti, se hace el cojito. Eso es lógico. Gran salvada de guerra. Pero la salvada de guerra, pues, primordial para los intereses del equipo. Y después el autogol. Mala suerte, salta con Caldas, pero le pega en la pierna izquierda, termina por desacomodar al hombre que está en el primer poste, se confunde con Farro, la pelota adentro y el 2-0 para un Intigas que veía realizarse el juego perfecto en un partido. En los primeros minutos ponerse en ventaja, de la primera etapa nos referimos, y en los primeros minutos de la segunda prácticamente ya consolidar el resultado. Otra oportunidad clara, le pega, la pelota no le terminó de bajar nunca, y Andesa la tira por encima del travesaño cuando decíamos que ya sentía el cansancio y el trajín de la altura. Y esta de Colán. Esta de Colán, pero yo diría mejor todavía, Jaime, la intervención de Farro. Excelente. Que ya a esas alturas ya era figura en la San Martín, ¿no? Que lo había librado de varias. Y hablando de Farro, aquí vemos la oportunidad clara, engancha muy bien.